Se va terminando el invierno y se vienen los mejores días para hacer planes al aire libre. Para conocer una opción, nos vamos para allí, nos vamos a Rocha. En la zona de Barra de Balizas se encuentran desde hace 14 años las cabalgatas baliceras. Desde 2018, además de saciar su pasión por los caballos, sus impulsores completaron la propuesta con alojamientos en Los Chajá. Hoy, en nuestro espacio de Experiencia Uruguay, para que nos cuenten más, estamos en línea con Mauro Ríos, que es director justamente de Cabalgatas Baliceras. Mauro, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación de participar. Me parece que la mañana debe estar espectacular por ahí, ¿no? Está ideal, es una mañana, es un día ideal de primavera, porque acá como que ya llegó la primavera, digamos, se adelantó. Así como sale el sol antes, bueno, también tiene la primavera antes, ¿vos decís algo de eso? Es hermoso, acá está hermoso. Bueno, tenemos que situarnos en Balizas. A ver, es una zona del país muy turística, muy visitada, pero quizás de otra forma. ¿No? Uno va directo a la playa y a veces no sale a recorrer, no mira más allá de la playa. Exactamente. Rocha tiene una característica que a mí me gusta muchísimo y que mucha gente se lo pasa de alto, es que es el departamento del Uruguay con mayor número de áreas protegidas. Tiene una biodiversidad impresionante, tanto de paisajes como de fauna y flora también. Y Rocha, muy conocido por sus playas oceánicas, obviamente, que es un punto alto de su paisaje, pero todo lo que es dentro de tierra, digamos, es hermoso. Y bueno, y eso es un poco lo que nosotros le sacamos jugo, ¿no? Y que la gente, el público, le gusta tanto de nuestras propuestas, de que es tan variado. Y sin duda que Rocha, y bueno, haciendo base acá en Barra de Balizas, que estamos al borde de dos áreas protegidas, como es el área protegida Parque Nacional Cabo Polonio y el área protegida Laguna de Castillos, dentro de lo que es la Reserva de Biosfera, Bañados del Este, que capaz que no mucha gente lo conoce, pero es una reserva declarada por UNESCO en el 76, y tenemos también, formamos parte de lo que es el sitio Ramsar, también declarado para la conservación del agua. Entonces es muy importante, estamos dentro de lo que es el tercer sistema de humedales más grande de América, y no muchos uruguayos conocen eso, ¿no? Sí, entonces, claro. Está bueno, tal como lo decís, ¿no? Tomar conciencia de que estamos ahí, inmersos entre eso que señalabas, ¿no? Áreas protegidas, la de Cabo Polonio, la de Laguna de Castillos, y eso, toda la zona de Bañados del Este, que es hermosísima. Ahí ya tenemos un punto de atracción, sin duda. Te iba a preguntar, y además sobre todo para mirar, para los que son muy playeros, bueno, salir un poco de eso y valorar esto otro también, ¿no? Claro. Pero ustedes se autodefinen como apasionados por los caballos. Sí. ¿Qué los apasiona? ¿Qué tiene el caballo que lo hace una opción ideal para recorrer parte del este del país, digamos? Bueno, mira, te hago como un poquito, voy a tratar de resumir la historia. Dale. Es un poco largo, ¿no? No nos va a dar el resto de la mañana, pero voy a tratar de resumirlo. Nosotros, bueno, yo arranqué este proyecto de Cabalgatas Baliceras en el 2008, como tú bien decías en la introducción, ya hace 14 años. Y bueno, ya desde chiquito, yo apasionado por los caballos, siempre me despertó mucha curiosidad, fui aprendiendo, fui formándome también en distintas áreas relacionadas con los caballos. Yo soy veterinario también, también a raíz de mi pasión por los caballos fue que elegí esta carrera. Laura, bueno, también que estamos los dos, mi compañera, que estamos los dos hinchando parejos de estos proyectos, llegó a Uruguay, ella es italiana, y llegó a Uruguay en el 2015, y bueno, quedó por acá, era un paseo que vino a Uruguay y se estableció también, apasionado por los caballos. ¿Se enamoró del lugar y de los caballos o se enamoró de vos?
Bueno, o ambas cosas, todo. Que se conocen los caballos, pero yo creo que un poquito por mí también. Bueno, todo, le cerró el paquete, digamos. Sí, exacto, creo que fue un paquete, exactamente. No, acá estamos muy bien. Y bueno, la verdad que sí, que la pasión de los caballos, sobre todo, es en lo que es la libertad, el relacionamiento, el aprender de ellos. Durante muchísimos años vimos a los caballos como simplemente esa herramienta o ese animal para desplazarse, para hacer la cabalgata en sí. Y bueno, creo que nuestra propuesta apunta un poco más a un relacionamiento consciente con los caballos y de respeto, ¿no? Entonces, desde que nosotros, como bien decías en la introducción, en el 2018 ampliamos acá, logramos tener nuestro propio espacio acá en la entrada de Balizas, que se llama Los Chajá Ecolodge, donde tenemos nuestros caballos, donde finalmente logramos vienennos a vivir aquí, a hacer nuestra casa, salirnos del pueblo, digamos, de Barra Balizas, que estamos a tiro de piedra, ¿no? Del pueblo, estamos a 10 minutos caminando, pero bueno, también es justamente eso, este espacio verde que tanto necesitábamos. Y a partir de eso comenzamos a organizar también otras actividades, ya sea los cursos, las actividades de etología campo, las actividades también de los retiros ecuestres, donde tratamos de cultivar ese relacionamiento consciente, como decía hoy al principio, ¿no? Ahí me encantó eso que mencionaste, así como al pasar, ¿qué son los retiros ecuestres? ¿En qué consisten los retiros ecuestres? Bueno, los retiros ecuestres surgieron desde una necesidad planteada de jinetes, clientes, de que querían justamente pasar más tiempo y profundizar en el relacionamiento con los caballos. Y más allá de que la cabalgata forma parte, obviamente, porque así como otras disciplinas ecuestres, están las carreras, está el salto, está el adiestramiento, está el enduro, ¿no? Distintas disciplinas ecuestres. Bueno, lo que a nosotros nos compete son las cabalgatas, y es ese paseo, ese disfrute con el caballo en el paseo, en naturaleza, salir afuera, ¿no? Entonces, para eso nosotros necesitamos, para andar en seguridad, tanto para el jinete como para el caballo, necesitamos ciertas skills, ¿no? Ciertas habilidades. Claro. Entonces, eso es lo que tratamos nosotros de trabajar en estos retiros, donde se hace como un trabajo más holístico, más general del caballo, ya sea desde la interpretación de los caballos en libertad, su comportamiento, para ir a agarrarlos, para ver, se plantea temas de sanidad básica, el tema de desvasado, balanceo de los cascos, como un concepto donde el jinete es responsable de ese caballo, y no es simplemente monto el caballo y salgo, ¿no? Digamos, desde la previa a la cabalgata hasta el post-cabalgata, que es lo que hay que tener en cuenta. Y bueno, en eso vamos trabajando en determinados, se ajusta bien a los niveles de experiencia de los distintos jinetes, entonces también en los intereses, y bueno, de eso se tratan los retiros que hacemos a partir de 3 días hasta 7 días, siempre con base acá, en nuestro lugar. Mirá, buenísimo. Bueno, pero eso es ya como para quien quiera meterse muchísimo y claro, y que ya conozca y esté muy metido en el mundo de los caballos, ¿no? Pero para veía que quiera empezar también. Ah, también. Que sea bien. Una pasión. Claro. Eso sin duda que es para el apasionado, para el que realmente le despierta esa pasión por los caballos, por aprender y por ese relacionamiento sano, bien, bien completo con el caballo. Veía, también hay distintas como características de las cabalgatas que ustedes ofrecen. Tienen, proponen ir por la playa, por la pradera, por cursos de agua, o sea, hasta en paisajes es de lo más variado, uno puede optar. Hasta nadamos con los caballos. Eso sí, me encantó, veo las imágenes, quiero Felipe Penadez, nuestro operador de video, puede mostrar ahí el video que da cuenta de eso, ¿no? Hay que animarse, pero debe ser una sensación espectacular. Es excelente. También, digo, nosotros fuimos modificando mucho o ampliando nuestro abanico de experiencias de acuerdo a lo que veíamos y a lo que nuestros propios jinetes nos comentaban, que querían profundizar más y eso.
Y bueno, en base a eso fue que llegamos a armar toda esta variedad de productos que tenemos, que muchas veces nos llaman y nos dicen, ay, quiero saber cómo es la cabalgata. ¡Pah! Bueno, vamos a empezar, digamos, tenemos un montón de ofertas, ¿viste? De distintas opciones. Entonces, es como que pensado para cada uno, ¿no? Digamos, en base a lo que cada uno quiere en cantidad de tiempo, en calidad de su experiencia, en cuánto quiere dedicarle. Bueno, tenemos distintas propuestas todo el año, van variando algunas, otras se mantienen, como por ejemplo la clásica cabalgata Cabo Polonio, ¿no? Que es una cabalgata de día completo. Como te decía, tenemos cabalgatas de día completo, Bosque Don Búes, la Laguna de Brioso, tenemos el Buenavista, que es hermoso también, el Cerro Buenavista, para los que no conocen, es el punto más alto dentro del área protegida, es la laguna más alta. Es muy rico en paisajes acá en la vuelta, con lo cual nos da esa posibilidad de variar tanto. Y nosotros la cabalgata con nado, por ejemplo, que la hacemos solamente en verano, obviamente, a partir de diciembre hasta Semana de Turismo, la hacemos todos los sábados, esa la hacemos en el arroyo, hacemos una parte de cabalgata, una parte también de montapelo, que les gusta mucho a la gente, también es bien lindo, y la parte de nado con los caballos en el arroyo, que es espectacular, sin duda. Qué belleza. Y la de la noche me encantó. Cabalgata nocturna bajo la luna llena. Exactamente. Ahí empezamos, tenemos tres cabalgatas de luna llena, en distintas fechas, obviamente. Empezamos ahora en la primavera hasta mayo, en las lunas llenas tenemos esas cabalgatas. Y tenemos algunas fechas que son para jinetes, como para todo público, digamos, desde principiantes hasta jinetes avanzados. Como así tenemos la cabalgata de luna llena Cabo Polonio, que esa siempre es un clásico, que la hacemos solamente dos veces al año, y ya se están casi que llenando los cupos, así que el que esté escuchando y quiera que se apure a reservar. Ahora la próxima es el 10 de septiembre. ¿Sábado 10 de septiembre? El 10 de septiembre es la cabalgata de luna llena clásica, que vamos a la laguna, que es para todo público. Perfecto. Exactamente. Y después ya no tengo el calendario acá, pero ahí en la página web nuestra, cabalgatavieseras.com.uy, ahí tienen todo el calendario, las distintas opciones de cabalgatas. Como te decía, tenemos tanta cosa que me falla la memoria. Y bueno, la de Cabo Polonio ya es para jinetes más experientes. Y después tenemos en Semana de Turismo, hacemos en la luna llena de Semana de Turismo, hacemos la cabalgata de luna llena del camarón, donde vamos a ver la pesca del camarón balicero, que muchos conocen, sobre todo cuando están servidos en los platos, ese camarón riquísimo, que es justo la zafra allí, a partir de febrero, y vamos a ver justamente, vamos a estar con los pescadores en la laguna de Castillos, vemos el Bosque Don Búes, y hacemos una visita con los pescadores mismos para aprender cómo es este oficio tan sacrificado de la pesca del camarón. Y bueno, y eso es un poco la idea también de nuestras propuestas, ¿no? Como bajar a tierra y conocer la cultura local también. Interesante eso también, ¿no? Darle esa vueltita más también. Claro. Te iba a consultar, de lo que nos contás queda claro que tienen flexibilidad en cuanto a, bueno, a adaptar las propuestas también a lo que busca un poco la persona, y supongo sobre todo, pienso a la experiencia. A ver, a veces se va en grupo estas cosas y no todo el mundo se anima o es ducho a andar a caballo. ¿Cómo se maneja eso? ¿Necesitan algo previo o se puede también tomar como un pequeño curso, unas pequeñas clases? Pienso también en, ¿se puede ir con niños, por ejemplo? Sí. Mira, está buena la pregunta porque siempre es una cosa que se reitera, ¿no? El tema de la diversidad de experiencias. Tenemos, como te decía, muchas propuestas. Algunas propuestas que son enfocadas a todo público, como la cabalgata más corta que tenemos, que es la cabalgata del Médano Blanco, muy lindo también por bosque y playa, que es bien cortita, de una hora y media, que esa es como para el que recién empieza, para el que recién inicia, o si hay un grupo donde uno monta
un poco más y el otro no monta, bueno, normalmente vienen como a esa cabalgata o la cabalgata de la laguna, que es a la laguna de Brioso, que son cabalgatas más cortas, y después tenemos cabalgatas ya para jinetes más experientes, ya las de día completo, Cabo Polonio, Bosque de Ombúes, y bueno, las de varios días que todavía no hemos ni metido en la conversación, que ya hablaremos, que son para jinetes ya que tienen cierto nivel de experiencia. Mismo en la página web, algo que aprendimos fue cómo definir esa experiencia, que no sea algo tan subjetivo como sí, yo me subí alguna vez y no sé cómo estoy, ¿viste? Entonces ahí mismo hay una clasificación de lo que entendemos por los distintos niveles de experiencia. Y en cada eso es un buen punto. Así uno ya va con una idea clara de cómo tiene que considerar su nivel de experiencia, digamos. Exacto, es bien objetivo, te da unos piques como para decir, bueno, a ver, me manejo al paso y trote, el galope, me siento seguro o no, hace cuánto que monto, con qué frecuencia, nunca he montado, entonces con esas preguntas básicas ya te define el nivel que nosotros entendemos y que cada una de nuestras actividades está publicado el nivel de experiencia requerido para esa actividad. Perfecto, perfecto. Así que también la recomendación es a que visiten la página y ahí también tienen el calendario con las distintas actividades, todas estas que mencionabas, y ahí lo adaptan incluso, pueden ver de acuerdo a su experiencia. Exacto, sí, eso muchas veces nos contactan y nos dicen, mirá, yo he montado alguna vez, pero mi pareja no, y bueno, y entonces en base a eso, a la disponibilidad de tiempo, porque también ofrecemos clases, tenemos una clase específica que es de introducción a la cabalgata, donde aquel que tiene un poquito de inseguridad es ideal para esas personas, o el que montó hace mucho tiempo y tiene miedo de no sentirse seguro, digamos, esas clases están bien específicas, son bien específicas para esas personas, y que eso también, pero todo depende un poco de la disponibilidad de tiempo y bueno, y de cuánto quiera dedicarle a la actividad. Claro. Te iba a preguntar, el rol de ustedes como guías, supongo, ¿en qué consiste? Más allá de, además, sacar todas las dudas respecto a el caballo y, bueno, y si van bien, si no, el camino y demás, ¿qué es lo que le aportan a esa travesía? Bueno, mira, nosotros somos guías de naturaleza, donde, como te decía también, la parte de la cultura local particularmente no nos gusta muchísimo. Entonces, hacemos esa combinación de aporte de conocimiento durante la cabalgata, no solamente de los lugares donde vamos, que sin duda que no es que vayamos solo por senderos, digamos, también no salimos de sendero, sino también la interpretación, fauna, flora, ecosistema, historia, cultura del local, que bueno, que me parece que hay que valorarlo y que es tan rico acá en esta zona, que no se conoce tanto, desde culturas nativas hasta los primeros inmigrantes, hasta lo que es la cultura local de hoy en día, como te decía, hasta lo que es el camarón, que es una actividad que se desarrolla hoy en día y que no está tan puesta en valor. Esa es nuestra idea también, poner en valor esos conocimientos diarios que vamos obteniendo, que le aportan, ¿no?, a la actividad. Para, sobre todo la gente le gusta mucho conocer eso que están viendo, pero que realmente no lo terminan de entender, ¿no? Bien, perfecto. Lo último que me quedaba después, Mauro, respecto al alojamiento, dijimos en 2018, ¿no?, abrieron los Chajá Ecolodge. ¿Qué características tienen? Digo, por si alguien está pensando también en hacer una ida hasta allá y participar de alguna de las cabalgatas, puede ser una buena combinación. Exacto, y también eso fue en base a solicitudes de que nuestros jinetes nos pedían o nos insinuaban, digamos, que estaba bueno tener un alojamiento acá mismo con los caballos, y bueno, fue una parte como de compartir este espacio nuestro, que bueno, que era nuestro sueño desde hace muchísimos años, el poder vivir junto con los caballos, el despertarte, abrir la ventana y que estén los caballos allí pasando. Ahí estamos viendo las imágenes y efectivamente uno puede tener una hamaca paraguaya ahí en al lado del caballo. Exactamente, ¿no? Sí, exactamente. Entonces es eso, y ver la biodiversidad, porque estamos al borde del bañado, entonces hay muchísimas aves. Para todos aquellos que les gustan las aves, es un lugar ideal. Como siempre decimos, las cabañas son
son observadores, observatorios de aves de lujo, porque estás en la cama y estás observando aves, porque está ahí el ventanal enorme frente a la cama, divino. Y bueno, esa es la propuesta que como que para cerrar todo, ¿no? Digamos, el hacer la cabalgata, que nosotros aparte estamos diversificando ahora, comenzamos a hacer tours con bicicletas, con kayaks también, caminatas, entonces no solamente para aquellos que quieran montar a caballo, también los que quieran descubrir de otras formas estos lugares tan lindos, también los Chajalcos de Oche es un lugar de central para eso. Está bueno eso, porque se puede ir un día y de repente hacer la cabalgata un día y después optar por las otras actividades, por ejemplo. Claro, el descenso del arroyo Balizas en el kayak es hermoso, es una actividad de día completo, que hacemos un picnic también al medio, es re lindo, digamos, hay muchos circuitos en bicicleta para hacer mountain bike acá en la vuelta, en las sierras de Castillo, que está también muy cerquita, entonces es eso, ¿no? Digamos, creo que la playa, no tengo ni que hablar de la playa porque ya todos o muchos lo conocemos y es lo que más publicidad tiene y lo que nadie tiene duda de que es hermoso, pero también está esta otra parte que mira hacia el campo, digamos, y que estamos muy cerca de la playa, estamos a nada. Entonces, Mauro, ¿para cuándo lo recomendás más este tipo de actividades? Estoy pensando, decíamos, bueno, asociamos Rocha a playa, pero pienso ahora, por ejemplo, para lo que se viene la primavera, que empieza los días empiezan a estar divinos para hacer planes al aire libre, pero también y evitar, por ejemplo, los grandes calores, ¿no? Eso cuando esos días sofocantes. Este es un momento bien propicio. ¿Cuándo tienen más reservas, más gente que se acerca a consultarles? Bueno, mira, nosotros, nuestra temporada empieza ahora este mes, en septiembre, y termina la temporada como más media y alta, termina en mayo, ¿tá? Nuestra temporada es bien, bien larguita, porque realmente se puede disfrutar de esto todo el año. No quiere decir que de junio a agosto no se pueda venir, al revés, es hermoso también. Para aquellos que les gusta el invierno, también es muy lindo, las cabañas aparte están sumamente acondicionadas, son calentitas, están bien cómodas, tienen calefacción, o sea, no hay problema por eso. Nosotros ofrecemos servicios todo el año, y eso es una de las particularidades, que el turismo aventura, turismo activo, lo podés hacer durante todo el año, porque otra cosa es el turismo de playa, que bueno, no, en invierno no te podés tirar a lagartear en la arena, pero sí lo que es turismo activo se puede hacer todo el año. Hay muy lindas caminatas en distintas épocas del año, hay distintos atractivos, distintos colores, distintas floraciones, frutos, para hacer las caminatas por dentro del bosque nativo samófilo, acá que es muy lindo. Bueno, ahora estamos en plena temporada. ¿Eso lo hacen ustedes también, Mauro, o trabajan un poco en coordinación con otra gente de la localidad? Tenemos algunos guías que trabajan también cuando justo nosotros no podemos hacerlo, digamos, que lo podemos coordinar, pero todas esas actividades también las hacemos nosotros, sí. Bien, perfecto. Muy bien. Y como te decía recién, la temporada de ballenas ahora, que están... Ah, bien, también, ¿no? Ese otro atractivo, claro, por claro. Supuesto. Es muy lindo, por eso, cada época creo que tiene su atractivo, digamos, no es una cuestión de que se cierra y se vuelve a abrir después en otro mes, ¿no? Digamos, creo que todo tiene su atractivo y bueno, y es lo lindo también verlo en las distintas en las distintas estaciones. Mauro Ríos, director de Cabalgatas Baliceras, muchas gracias, Mauro, por compartir esto, por dejarnos con las ganas entonces de ir a visitarte en cualquier momento. Quedan con toda la información, por supuesto, en nuestra página web para que vean también las imágenes. Recomiendo especialmente para que se hagan una idea de lo que estamos hablando, que vean las imágenes y que vean los videos, que son muy ilustrativos de la relación y el vínculo entonces que se puede crear con el caballo en este tipo de paseos y los paisajes que se pueden disfrutar de otra manera, seguramente bien distinta a la que estamos acostumbrados. Un abrazo, Mauro, gracias. Genial, muchas gracias. Simplemente para cerrar, digamos, meto un chivo. Sí. El 8, 9 y 10 de octubre, para aquellos más aventureros, tenemos la cabalgata de los Tres Cerros, que es una cabalgata de 3 días con acampada, que bueno, también pueden ver la información ahí en la página web. Y bueno, va a estar hermosa. De eso que te dije que no hablamos, que son las cabalgatas largas de varios días, que hasta 10
10 días, que bueno, está... ¿Hasta 10 días? Mirá. Aventureros, bien aventureros, con los que van con espíritu más aventurero, ahí entonces pregunten por esas. Exactamente. Bueno, un abrazo, Mauro. Gracias.